If you're a last-minute gift shopper, then Instacart is your holiday rescue app this season. No more tracking packages, no more trips to the post office, and no more Christmas gifts arriving in February. Instead, you can just download Instacart to order gifts like beauty, tech, and gourmet goods from local stores and get them delivered in as fast as 1 hour. Plus, right now, you'll get free delivery on your first three orders. This offer is valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply. Must be 21 plus to purchase alcohol where available. ¡Oh, cielos! Qué bien, ¿cómo estás, tío? Pues nada. Oye, lo primero, mira, tío, te voy a recibir hoy con un tirón de orejas de una oyente de Valladolid que se llama Mamen, que dice, sin malos rollos, ¿eh? Sin malos rollos, ¿no habéis hablado de Sin malos rollos? Una peli que dice que vio el otro día y que le gustó mucho. Tío, pues yo se lo digo a Héctor. Mira, esta es la banda sonora, Héctor. ¿Héctor? Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Vale. Que como no te veo y estás ahí calladito, digo, pues estás aquí. Pues eso, que me dice eso, Mamen de Valladolid. Que no hemos hablado de Sin malos rollos. Dice, sin malos rollos, ¿eh? No habéis hablado de Sin malos rollos y me parece una peli muy, muy buena. Dice que se lo pasó bien ella en el cine. Pero Sin malos rollos, creo que sí la comentamos la semana pasada, ¿no? ¿No es la comedia esta de Jennifer Lawrence? Yo no sé, ella dice que no, yo no sé si la ha escuchado. Tal. Yo digo, me parece increíble que se le haya pasado esto a Héctor. Seguro si te ha gustado, le he puesto yo por el WhatsApp a ella, ¿sabes? Escúchalo bien. Sí, sí, yo creo que sí, ¿sí? Que es esta. Vale, vale. Pues es una comedia, dice que estuvo muy entretenida y que sí, que no sí que la mencionamos, sí, no es esta. Ay, sí. Mamen, tienes que oír desde el principio el programa, Mamen. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Con calor? ¿Mucho calor? Mucho calor, ¿eh? es la razón por la que no me puedes ver hoy, porque estoy en bañador en casa casi. Qué bien, qué bien. Oye, pues nada, que hoy es el último programa de la temporada, que volveremos en septiembre, y hoy me has dicho que le vas a pegar a esto un meneo considerable, ¿no? Que vas a hablar un montón de cine, de películas, de estrenos en la gran pantalla, además del estreno de hoy, que sale la gente loca del cine. He leído por ahí varios comentarios y muy bien, ¿no? Lo de Indiana. Sí, sí, yo tengo muchas ganas, a ver si mañana nos podemos escapar con la family. Y esta semana, de hecho, me he revisionado la saga, que la tengo en formato 4K y la he gozado de lo lindo. Bien, bien. Venga, pues cuéntanos, todo tuyo. Antes de continuar, decirte que, bueno, decir a todos, a los oyentes, que el número de teléfono es el... Dilo tú, venga. El 688-797-392. 688-797-392. Efectivamente, pues dale, Héctor, adelante.
Pues mira, como bien has dicho, esta semana, hoy mismo, se ha estrenado Indiana Jones y el Dial del Destino, y la que promete ser la última aparición de Harrison Ford como Indy a sus 80 años, cuidado, y la única de la saga que no está dirigida por Tito Steven Spielberg, tiene una trama que ha sido protegida a cal y canto, de hecho, pero por el tráiler sabemos que habrá una o varias escenas con un Indiana Jones rejuvenecido por ordenador. Yo tengo muchísimas ganas de verla, como ya hemos comentado. Y, por cierto, esto se dice poco. Antonio Banderas es coprotagonista, en la peli. Uh-huh. Fíjate, Antonio Banderas, sí. Nadie ha dicho nada, ¿no? Sí, sí, está por ahí. No, supongo que el nombre es tan grande que yo, bueno, tampoco he visto mucho la tele, pero no sé si en los medios españoles lo habrán destacado mucho. Pero se ve que tiene un papel importante, además. O sea, que guay. Uh-huh. Vale. ¿Y de qué hace? ¿De bueno, de malo? Yo por el tráiler que aparece un momento, parece que bueno, que ayudará a Indy, pero ya veremos, porque en estas películas suele haber muchas traiciones también. Bueno, eso en cuanto a Indiana Jones, que promete ser el pelotazo del verano. Más cosas. Uno de ellos, como mínimo, seguro, sí. Más. Sí. Más cosas, pues ya que es el último programa de la temporada, pues vamos a repasar lo que serán los estrenos más importantes de este verano, ¿no? Así ya cuando volvamos en septiembre ya tenemos parte del trabajo hecho. Porque esta semana Indiana Jones lo eclipsa todo, ¿no hay más o qué? Todo, incluso en plataformas poca cosa se estrena. En Netflix una de animación que pinta muy bien este viernes. Pero poco más, sí. Muy bien, pues cuéntanos, adelante. Pues mira, iremos un poco en orden así, sí, de cronológico de estrenos, y porque hay bastante este verano, ¿eh? Es una locura de estrenos. Es de los años que yo recuerde con más blockbusters y pelis así de gran presupuesto. Muy bien, eso es bueno, se pinta bien, venga. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que a veces hay tantos que la taquilla se divide entre ellos, ¿no? Entonces no, algunos no son el éxito que se merecen. Pero bueno, ya veremos eso. ¿Algo más? Empezamos por la semana que viene, si quieres. Sí, claro que sí. Adelante. Estamos esperándote que nos digas, que nos cuentes cosas. El próximo 6 de julio se estrena una españolada, Vacaciones de Verano, la nueva comedia de Santiago Segura, quien seguro que intentará igualar el éxito de Padre No Hay Más Que Uno y A Todo Tren, que son sus últimos grandes éxitos. En esta comedia volvemos a juntar al propio Segura como protagonista y a Leo Harlem. Y en la peli hacen de dos amigos que se quedan sin trabajo y les saldrá la oportunidad de currar como animadores infantiles en un resort de lujo, de esos con la pulserita y parque acuático incluido. Yo, de hecho, no quiero verla, pero mis hijos sí, así que me tocará pringar. La típica de verano de bocadillo y litrona en el cine de verano. Totalmente, sí, sí. Y de las plazas de pueblo también, cuando hacían el cine al aire libre. Y lo siguen haciendo, en algún pueblo que otro, sí. Sí, en algún pueblo sí. Y siempre es grato, es verdad, ¿eh? Ir a un cine de verano. Sí. Más. El 12 de julio, una semana más tarde, llega otro de los estrenos más potentes: Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Después del éxito tanto de público y crítica de la anterior Misión Imposible, Fallout, que para mí también es un peliculón, y de arrollar con todo con Top Gun Maverick, esta secuela con Ethan Hunt promete volver a dejarnos con la boca abierta. Y todo eso gracias al equipo técnico y artístico encabezado por el propio Cruise y por el genial guionista y director Christopher McQuarrie. Yo esta tengo muchísimas ganas de verla, ¿eh? Parte 1. Y por cierto, como dice el título, es la parte 1. Ajá. La parte 2 se estrena el año que viene, ya que han rodado ambas partes a la vez, ¿no? Inicialmente tenía que ser un solo film, pero se ve que era tan denso y grande que lo han dividido entre dos. Y que no se me olvide, esto es un detallito. La peli ha estado rodada con cámaras IMAX, uh-huh, así que si podéis o queréis irla a ver en una de esas salas con estas características, que por desgracia aquí en España hay pocas, tenemos 5 salas IMAX solo en toda España, y pues si queréis aprovechar y la tenéis cerca, pues tiene pinta que será bastante espectacular en ese formato, porque ha estado grabada con cámaras IMAX. Toma ya. Oye, ¿y las escenas de acción las sigue haciendo Tom Cruise? ¿No echa mano de dobles? ¿Esto es cierto o es leyenda urbana? No, es cierto. Las más locas, como mínimo, las hace él. Uh-huh.
Sí. Yo recomiendo la anterior, la de Fallout, que aparte de ser una gran peli, si tenéis el formato físico, o seguramente en YouTube también está, mirad el cómo se hizo, porque casi es más loco que la propia película y te quedas flipando. ¿Y has dicho que esta se estrena qué día? 12 de julio. 12 de julio, o sea, que es un jueves. Cuando ya hayamos visto todos Indiana Jones, ya llega esta. Está todo estudiado aquí, ¿eh? Aunque otro pelotazo totalmente del verano. Bueno. Sí, sí, sí. Y si queréis revisionar la saga, está enterita en Sky Showtime. ¿Y hay trailers ya de esto? Partes. ¿Hay trailers ya de...? Sí, sí que hay trailers, sí, vale. Sí. Vale. Bueno, habrá que echar un vistazo. Más, Héctor, más cosas. Están entrando preguntas. Un par de días... Dime, dime. Sí, tú córtame cuando quieras. No, tú dime cosas y ahora le damos paso a las preguntas. Un par de días después, el 14 de julio, se estrena lo nuevo de la factoría Pixar, los creadores de Toy Story, Up, bueno, las películas estas de animación tan chulas. Y en este caso se llama Elemental, en la que un chico en forma de llama, de fuego, se enamora de una joven en forma de gota de agua. Y bueno, yo la veré porque todo lo de Pixar me interesa y porque visualmente suele ser impresionante, pero las críticas la verdad es que están siendo bastante tibias y además en Estados Unidos ha sido el peor estreno de la productora de todas sus películas, así que bueno, porque a ver qué tal. Porque te interesa y porque estás en edad también, ¿no?, de ver todas estas, ¿o qué? Sí, también, pero si no tuviera hijos también la vería, ¿eh? Bueno. A mí las de animación me gustan mucho. Yo terminé tan cansado, es que siempre que iba al cine iba a ver dibujos, tío. Ya, terminé muy cansado. Bueno, lo mismo a ti no te pasa. A mí me pasó. Sí, sí, sí. No, yo lo bueno de ser y lo malo de ser cinéfilo es que los tengo bastante curtidos de cine en general, entonces vemos de todo. Bien, bien. Mira, me dice Maitechu de Donosti que sí comentaste la película, que me decía Mamen que no la habías comentado. Sin malos rollos, dale un tirón de oreja a Héctor, que no ha comentado Sin malos rollos. Me hacía ese juego de palabras. Dice Maitechu, que sí la comentó, dijiste que era divertida, Héctor, dice Maitechu, o sea que sí. Sí, 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 parecía muy divertido, no la he visto yo, pero sí. Uh-huh. Más cosas, además de Elemental, ¿qué más tenemos? Pues pasamos al 20 de julio, porque no tenemos uno ni dos, sino tres estrenos que de hecho van a sacar las uñas para ver cuál recauda más que el otro. Uno es lo nuevo de Christopher Nolan, Oppenheimer, una superproducción en forma de drama que nos cuenta la historia de cómo Robert Oppenheimer y un equipo de científicos desarrolló la bomba atómica y los hechos que pasaron después. Que, bueno, no os spoiler porque es historia, pero no los voy a contar. Por ¿Quién es Christopher Nolan? ¿Este qué ha hecho? ¿Alguna conocida? Sí, Interestelar. Uh-huh. Ya. ¿Qué más? La última trilogía de Batman con Christian Bale de protagonista. Uh-huh. Tenet, hace un par de años Tenet. Uh-huh. Bien, bien. Sí, sí, es un director de superproducciones, pero con toque artesanal, ¿no? Que todo lo... De hecho, rueda con cine aún, no se ha pasado al digital, e intenta utilizar lo menos posible efectos digitales, todo lo intenta hacer práctico. Y de hecho, en esta peli va a recrear la explosión de la bomba atómica de forma con trucos, no sin efectos digitales de ordenador, vaya. O sea que pinta bien. Y bueno, y vuelve a tener un reparto de lujo, que encabezado por Cillian Murphy, Matt Damon, Emily Blunt, Robert Downey Jr. y un largo etcétera. Así que esta es una de las tres películas que nos llegan el 20 de julio. El otro estreno de ese día y el que yo creo que va a arrasar en taquilla es Barbie. Y sí, como lo oís, la película sobre la muñeca más famosa del mundo. Esta cinta a mí me daría completamente igual si no fuera porque viene escrita y dirigida por Greta Gerwig, que es la responsable de las geniales Lady Bird o el remake de Mujercitas, por las que recibió un total de 5 nominaciones a los Oscars entre ambas películas. A ella le han dado carta blanca para hacer este film, que también tiene un reparto súper potente, ¿no? Con Margot Robbie como principal Barbie, porque salen varias actrices interpretando distintas Barbies, Ryan Gosling, Emma Mackey, Simu Liu y también otro largo, etcétera. Y esta, tanto yo como mi pareja Nat y mis hijos, también la queremos ver. Así que sí, esta nos la apuntamos. Que tiene, y el tráiler, si lo habéis visto, es muy loco. Que tiene buena banda sonora.
Sí. Dua Lipa, ¿no? Sí, la canción. Entre ellas, y también está por aquí Karol G, y Lizzo, y Ava Max. Hay una banda sonora potente. Por cierto, hablando de bandas sonoras, mira, un oyente me dice que en la banda sonora de la peli esta Sin Malos Rollos está esta canción. Esto que es un clásico de los 80 de Derrick Hall y John Hate, el manager. La devoradora de hombres. Esta canción está ahí. Dicen que tiene muy buenas canciones esa peli, ¿eh? Ah, pues mira. Que fue al cine y alucinó. Me lo anoto. Sin Malos Rollos. Una bonita canción. Ochentera, sí, señor. Mira qué saxo, Héctor. También típico de los 80 esto. Oh. Qué canción tan bonita, tío. Pues sí. Dice que tiene muy buenas canciones. Sí, sí. Juanjo de Vallecas. Me lo está escribiendo ahora mismo. Más cosas, Héctor. Bien, pues, más. Lo notamos, Juanjo. Pues acabamos el 20 de julio con lo que no podía faltar. Si ya hemos tenido la comedia de turno española... ¿qué tipo de peli nos falta, Pascual? Pues no sé qué decirte. Te he pillado, ¿eh? Sí, sí, a ver, déjame pensar. No me viene. Terror, la dosis de terror. Claro, eso es, claro. Suele ser habitual. Claro. Pues el 20 de julio nos llega a las salas Insidious, La Puerta Roja, quinta entrega, sí, quinta, de la terrorífica saga que destaca porque su actor protagonista, el siempre excelente Patrick Wilson, se estrena como director con esta. Y la trama nos devuelve a la familia Lambert 10 años después de los eventos de la segunda parte, ya que la tercera era una precuela y la cuarta parte era una historia en paralelos con otros protagonistas. Y nada, si queréis echar un ojo a esta saga, creo que las tres primeras están en Netflix y la cuarta en Prime Video. Es una saga de terror que a mí me gusta bastante, hecha con muy buen gusto y buenas interpretaciones. ¿Has visto alguna de estas, de Insidious? No, las películas de terror no puedo verlas, porque tengo que verlas solo. Ah, vale. Tampoco me gusta ver una peli solo, tío, no sé, no soy incapaz. Oye, mira, dice un oyente, dice que te va a escuchar luego por podcast y que hables bien de Indiana, que si no, no te escucha más. Así mismo, lo dice el tío. José Vicente. Bueno, pues sí, yo he hablado bien, aunque no haya visto la nueva aún. Uh-huh. Porque hoy, si la hubiese visto hoy, no estaría aquí haciendo el directo contigo, Pascual. Aquí me dice Javi, ¿dónde está Javi? Ah, sí, en Basauri, Javi de Basauri. Me dice, la canción de la peli Vacaciones de Verano es un cover de Nena da Conte, ¿sabes? Oh, pues mira. Y te pregunta también, ya que estoy aquí con él, lo leo, dice, si sabes cuándo se estrena Campeones. Sí, ahora en breve lo comento. Va, vale. Sí, a finales de agosto, pues, pero ya llegamos. Vale, sigue, ahí. Sigue, que tengo por aquí preguntas, sigue. Que muchas las estás contestando ya, ¿eh? Porque están aquí escribiendo y me están hablando de Misión Imposible, me están preguntando por Indiana. Dime, ahora te las hago. Sigue. Seguimos, porque el 28 de julio se estrenará La Mansión Encantada, otra apuesta de Disney en la que adapta una de sus atracciones más famosas. Ya sabéis que hizo lo mismo con Piratas del Caribe. Esta seguro que no llega al éxito de esa saga protagonizada por Johnny Depp, pero la idea es superar y hacer olvidar la adaptación previa que se hizo de La Mansión Encantada en 2003 con Eddie Murphy, que aunque fue un éxito, sobre todo en Estados Unidos, la peli es bastante mala, la verdad. En esta revisión también tenemos un buen plantel de intérpretes, entre ellos está Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Danny DeVito, la reciente ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis y Winona Ryder, entre otras. Y si queréis darle una oportunidad a la de Eddie Murphy, que no os lo recomiendo, pero bueno, la tenéis en Disney Plus. Bien. Así que... Bueno, a ver, una peli familiar con toques de terror y comedia. De esas de siesta, sí, como la de Antena 3, más o menos. Sí. Para dormir un poco. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Y ahora ya entramos en agosto, que suelen ser de los meses más flojos del año cinematográficamente hablando.
Y empezamos con Megalodón 2, La Fosa, en el 4 de agosto. Secuela del éxito sorpresa de 2018, en la que Jason Statham, ya sabéis, ese calvo que reparte de lo lindo, repite papel del protagonista y tendrá que enfrentarse no solo a otros, sino a varios megalodones y también a otras criaturas prehistóricas que han despertado de las profundidades marinas. Bueno. Ah, y en el reparto tenemos al español Sergio Pérez Mencheta. No es, es el... Oh, mira, si lo comparamos con Indiana Jones, el Antonio Banderas de Hacendado. Salvando la distancia, sí. Hacendado, sí, sí. Muy bueno, sí. Mira, tengo por aquí una pregunta, te la voy a hacer ahora, antes de seguir con agosto. Dice, hola Héctor, ¿cuál va a ser para ti la película del verano? No vale que me digas Indiana Jones, esa voy a ir a verla al cine seguro. Mójate, haz un de Elche. Yo apuesto... A mí me gustaría que fuera Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1, porque me gusta mucho la saga y Tom Cruise también me gusta mucho. Pero creo que va a ser, por sorpresa de muchos, Barbie, ¿eh? Yo creo que va a arrasar. No me digas. Oye, aunque no hayas terminado de contarnos lo de agosto, ¿se puede decir que entre Harrison Ford y Tom Cruise va a estar la peli del verano? ¿O Barbie, dices tú, que también...? Okay. Yo creo que Barbie va a pegar fuerte porque va a ser una de estas pelis que va a atraer familias enteras, porque Indiana Jones, mis hijos, por ejemplo, les da, vamos a irla a ver, pero les da igual, ¿no? El personaje, no han crecido con él, vaya. Entonces, pero con Barbie van locos también, o sea que sí, curiosa. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero para mí tendría que ser Misión Imposible, pero yo creo que va a ser Barbie la que se va a llevar el gato al agua. Mira, dice Víctor en Torre la Vega, dice, ¿cuál es para ti la mejor película de Santiago Segura? Como director, Torrente. La ¿Y primera. Y esa que va primera. Y paga lo que debe Hacienda también es buena, ¿eh? Mala leche. Bueno. también, sí, sí. Sigue con agosto. Es que tengo aquí preguntas y... A ver... Bueno, voy muy rápido porque esto lo... El 11 de agosto muy rápidamente se estrena Gran Turismo, adaptación del videojuego de PlayStation, basado en una historia real de un chaval viciado al juego que se convirtió en piloto profesional gracias al videojuego y nos cuenta esta historia. Pero bueno, a ver, esta yo creo que pasará bastante desapercibida. El 18 de agosto, como ha dicho un oyente que preguntaba, se estrena Campeonex, secuela de Campeones, que en el que el equipo de baloncesto de la primera parte acaba haciendo de atletismo por un error burocrático, ¿no? Y repite Javier Fesser detrás de las cámaras, pero esta vez sin Javier Gutiérrez como entrenador. Uh-huh. Yo, aunque me huelo que tendrá algún cameo o un pequeño papel, ¿eh? Y veremos si repite el éxito del anterior, que fue la más taquillera de 2018 en España, la peli española más taquillera de ese año. Uh-huh. Bien. Mira, aquí me dice un oyente, el otro día fui a ver la nueva de los Transformers y la verdad que me dejó bastante indiferente. Él es Robert y está en Ponferrada. Ah, muy bien. Pues gracias por el comentario, Robert. Yo no la he visto porque, ya, como ya dije, la saga Transformers me tira bastante hacia atrás y algunas de las anteriores son infumables. Bien. Sigue, sigue. Mira, muy rápidamente acabo... El mismo día 18 se estrena la producción DC Blue Beetle, que después de los fracasos de Shazam, Furia de los Dioses y Flash, de la misma factoría, veremos si esta salva los muebles, porque han sido un fracaso importante. Y esta es, la destaco porque es el primer superhéroe de origen latino del sello DC y uno de los que vive aventuras más locas y divertidas en los cómics, así que veremos cómo funciona. El protagonista es Xolo Maridueña, que diréis, ¿quién es este tío? Pues es el chaval protagonista de Cobra Kai, que ha saltado al cine con esta peli. Y nada, el superhéroe es como una mezcla de Iron Man, con la diferencia de que obviamente por su estatus de hispano, el prota es pobre y la armadura viene del espacio exterior, así que bueno, un pseudo Iron Man. Y si nos tenemos que fiar del tráiler, a mí me ha gustado bastante y parece un producto bastante desenfadado y divertido. Así que bueno. Bien. Bueno, ¿más? ¿Hay más? Sí, hay un par más, pero acabo con el último, que es el estreno que llega el 1 de septiembre, que es una semana antes de que volvamos nosotros.
Y si queréis ver a Denzel Washington incrustando el cañón de un revólver en el cráneo de un tío y disparando a través de él, uy, esta es vuestra peli, porque se estrena Equalizer 3, en la que Washington repite por segunda vez con el director Antoine Fuqua para darle un final al misterioso personaje llamado Robert McCall. Y a ver si esta tercera entrega nos quita el mal sabor del anterior, porque para mí fue muy mediocre. Y si habéis visto el tráiler, tiene pinta de ser bastante bestia, ¿eh? Un John Wick, pero con un tío de 60 y pico de años de prota. Mira, Paco en Navalvillar de Pela, en Extremadura, te dice: Héctor, eres muy diplomático con Santiago Segura. Gemma, gracias, en Barberá del Vallés, dice: a la vuelta de vacaciones, a ver si le dais más tiempo al programa de Héctor, que media hora pasa muy rápido. Lo dice Gemma. Hola, Gemma. Buenas vacaciones para ti también. Hola, eso es amor de hermana. Bueno, muy bien. ¿Y qué más cosas? Dice: ¿cuándo se estrena Misión Imposible? Mar de Valladolid. Mar, hay que estar atenta. Se estrena, dilo tú, Héctor. 12 de julio. 12 de julio, volando, en Na. Miércoles, sí. También, miércoles. Miércoles es, sí, miércoles. Está, ¿por qué ahora estrenan los, sí, miércoles, sí, tío? Bueno, esa semana es la única que se estrena miércoles. En viernes se estrena el 14 Elemental, la de Pixar. Bueno. Pero en verano aprovechan muchas veces eso, estrenar en miércoles o jueves. Se me quedan aquí muchas preguntas, tío. A ver, dice: el otro día vi en la tele una película sobre Freddie Mercury y Queen. Me gustó mucho. ¿Hay más películas de este tipo que cuente la historia de grupos musicales y solistas? Y si es así, ¿cuáles son? Un saludo, Manuel, en Burgos. Sí, bueno, se refiere a Bohemian Rhapsody, que para mí es una muy buena peli, y yo recomiendo, aunque es bastante regular, la peli The Doors, sobre el grupo The Doors, que dirigió Oliver Stone, con Val Kilmer de protagonista, que es calcado al cantante en la peli, y también de los mismos productores de Bohemian Rhapsody, Rocketman, que es el biopic de Elton John. Tío, un minuto, otra media hora más, que nos hemos ventilado así, pero rápidamente, hablando de cine. Oye, pues sí, tío. No sé, redes sociales, ¿dónde te podemos seguir estos meses que no vamos a estar aquí en la radio? ¿Dónde te podemos seguir? Pues en Los Tres Amigos Podcast, lo buscáis en cualquier red, nos lo encontraréis rápidamente. Y si no, en iVoox, os suscribís a nuestro podcast, que iremos colgando críticas en caliente este verano. Héctor, que muchas gracias, tío, que tengas el mejor verano de tu vida, el mejor, y que me lo cuentes aquí en septiembre. Igualmente, Pascual, un abrazo. Un abrazo enorme, gracias, amigo. Ahora, pues ya son las 9:27. Tenemos una desco, 3 minutos. Volvemos a las 9:30 en punto. 9:30 en punto. Que no se mueva nadie. Well, shopping for a car? Yep, Carvana made financing a car as smooth as can be. Oh, yeah? I got pre-qualified instantly and had real terms personalized just for me. Doesn't get much smoother than that. Well, I got to browse thousands of car options on Carvana, all within my budget. Doesn't get much smoother than that. It does. I actually wanted a car that seemed out of my range, but I was able to add a cosigner and found my dream car. It doesn't get much... Oh, it gets smoother. It's getting delivered tomorrow. Visit Carvana.com or download the app to get pre-qualified today.